Hola, buenas, aquí Carre, bienvenidos a Bleach Brave Souls y bienvenidos al análisis de estas tres nuevas resurrecciones. Y por fin van a meter la resurrección de Ichigo Mugetsu. Mucha gente, bueno, Ichigo Dangai. Mucha gente estaba pidiendo estas resurrecciones, obviamente, cuándo van a salir, porque el siguiente seguro que le toca a Dangai. Y sí, al final, pues han salido estas tres de aquí. De hecho, ya llevan como 3 días filtradas, ¿vale? Las han filtrado, pero bueno, me estaba esperando yo a que las sacasen en el juego. Han tardado un montón en sacarlas. Yo no entiendo el porqué, la verdad, de haber tardado tanto tiempo en sacarlas aquí. Esto es el aviso, pues tardar tanto tiempo en sacar el aviso, pues no sé. Bien, por fin tenemos estos tres personajes con resurrección, tres personajes que por aquel entonces, cuando salieron, eran unas bestias. Aizen, pese a que su tercer Strong era un poco así mediocre, se utilizaba muchísimo. Dangai, es que se spameaba en todas las misiones, en todas las misiones veías ahí un Dangai. Y Barragan era top 1 en el PvP. Esto no significa que los vayan a sacar y de repente también vuelvan al metagame. No son unas resurrecciones muy, 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 muy potentes. Lo suficiente para que, por ejemplo, este Ichigo Dangai sea mejor que el Ichigo Bastolord. O este Aizen sea mejor que el Ichigo Mugetsu. No en ese sentido. Pero sí que las resurrecciones pues les dan un pequeñito plus para estos personajes que antes no se usaban. Porque llegó un punto en que no se utilizaban. Se vuelvan a ver en algún tipo de misión. Bien, dicho esto, vamos a ver qué nos han traído por aquí. Y tenemos aquí, primero de todo, el plato fuerte que va a ser Ichigo Dangai. Ichigo Dangai que se ha convertido en el personaje con más ataque del juego, ¿vale? Ya se ha coronado. El personaje que antes tenía más ataque era Ichigo Bastolorde con 777. Y este señor ha aparecido con 794, ¿vale? Tiene casi 20 puntos más que el Ichigo. Que el Ichigo Bastolorde. Bien, voy a hacer comparativa de stats. Tenemos aquí Ichigo Final Getsu Gatenso, más bien conocido como Ichigo Dangai, aunque algunos lo llaman Mugetsu, pues Mugetsu se lo ha quedado el Ichigo Heart, y ahora este es el Ichigo Dangai. Personaje de atributo Speed, 1041 de estamina, bueno, ha pasado de 1006 de estamina a 1041. De 740 de ataque a 794, de 331 de defensa a 357, de 308 de focus a 325 y de 590 de SP a 680. No, de 592. En cuanto a sus habilidades, bueno, como veis en stats que el SP también ha aumentado bastante, de hecho le han metido. Le han metido un pequeño bufo al tema de los Strongs, ahora lo veremos. Y bueno, el tema del ataque, 794, pues bastante, bastante bestia. De hecho, este Ichigo pasa lo mismo que con un Ohana, por ejemplo, que tiene en los clics de los ataques normales, pues este Ichigo mete dos hits, hace papá, en un solo hit. Entonces mete más hits que personajes normales. Killer Espada, 40% de daño contra este atributo. Su especial no hace nada, a diferencia del Ichigo Mugetsu como tal, que mete Weekend, pues este personaje no hace nada. Tiene Normal Attack Damage de Link y ha ganado Strong Attack Recharge de un 10%. Sinceramente, voy a comentar una cosita así breve. Hubiese preferido que el Strong Attack Recharge lo tuviese Aizen y Strong Attack Damage lo tuviese Ichigo. Pero bueno, son cositas mías. Strong Attack Recharge que hace que los Strongs tarden menos en volverse a utilizar. Y aquí tenemos las skills, ¿vale? Sprinter se mantiene, Long Reach pasa de un 15 a un 20%, aumenta el rango de los ataques normales. Bruiser pasa de un 15 a un 20%, aumenta el daño de los ataques normales. Berserker se mantiene en un 50% y Bombardment que aumenta el número de hits que hace el especial. Nada del otro mundo, la verdad. Nada, nada, nada del otro mundo. Hubiese molado que hubiesen, ya no Frenzy o Flurry o cosas así, pero sí haberle metido Bruiser 50% para los ataques normales, ya que es 700, 794 de ataques. Es una brutalidad.
pero no le han metido un Bruiser más potente. Sí que es cierto que sigue manteniendo el normal attack damage, pero no. O sea que están bien los personajes, obviamente los han buffado, les han subido los stats y demás para que vuelvan a ser utilizables, pero se ha quedado un sabor amargo. Se ha quedado un sabor amargo en Ichigo y en Aizen. En Barragan no, Barragan es una maravilla, de hecho, Barragan. Dame un momento. Barragan. Barragan es que es Jesucristo ahora mismo, Barragan está brutal. Pero bueno, voy a ver un poquito el tema de los daños y os comento. Ataques normales 900, 900, 900, 1000 y con la resurrección 1000, 1000, 1000, 1200, ¿vale? No, ha aumentado el daño en 200, lo cual está bastante, bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que mete más hits que un personaje normal. El tema de los Strongs voy a suponer que también. 3.000, 3.400, 3.800 y antes 2.700, 3.000, 3.400. Vale, han aumentado un poquito también el daño. Y el tema de lo especial ha pasado de 11.000 de daño a 13.000, lo cual, pues bueno, un pequeño bufo, la verdad. Nada, nada que envidiar, sinceramente, sobre esto. Pero bueno, siguiente personaje, Aizen, versión Hogeku, el primer Aizen que tuvimos, bueno, el primer H Aizen que tuvimos, Hogeku Aizen, personaje de afiliación Soul Reaper Hollow, personaje de atributo Heart, y ha pasado de 1012 de estamina a 1047, la verdad en esta parte de la estamina no ha aumentado mucho, de 609 de ataque 663. De 360 de defensa a 366, de 288 de focus a 305 y de 705 de SP, que por aquel entonces era el personaje con más SP del juego, a 793. No es el personaje con más SP del juego, no lo es, para nada, pero sí que pues, se hace a nivel de lo que están últimamente sacando, lo último, los de Spirit Society, que tienen 790 y pico de SP. Obviamente, el personaje con más SP del juego ronda los 800. No llega, pero se queda. O sea, está bien en tema de SP. Killer Capitán, 40% de daño contra este atributo. Otro personaje que peca de un killer que ahora mismo se utiliza en el PvP. Su especial no hace nada. Su link es Recover Stamina en un 20% y además ha ganado Strong Attack Damage de un 16%. Ya os digo, este personaje, si hubiese tenido Strong Attack Recharge, como link iba perfecto. ¿Por qué? Porque el único link de este estilo que se utiliza es el Uryu Heart, ¿vale? Al ser también Heart. Entonces, si lo hubiesen puesto el Recharge de Link, pues estaría de link en casi todos los personajes de atributo Heart. Pero no lo tiene, así que, pues F. Y en cuanto a sus skills, Sprinter se mantiene. Bruiser pasa de un 15% a un 20%, aumenta el daño de los ataques normales. Havoc pasa de un 15% a un 20%, aumenta el rango de los ataques fuertes. Berserker pasa de un 10% a un 50%, aumenta el daño de los ataques fuertes. En este caso, pues aumenta bastante, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 790 de DP, pues ya veréis. Y Bombardment, que aumenta el número de hits que hace el especial. Bien, comentar también una cosita. Este Aizen, su segundo Strong, era melee, es decir, toda su rueda de ataques era azul, pero su segundo Strong era roja, así que con la resurrección su segundo Strong pasa a ser también azul. Por lo tanto, es un personaje full ranked, lo cual está bastante, bastante bien. Y decir, comentaros un poquito de los daños. Ataques normales 700, 700, 700, 200, bueno, 300, pasa a 800, 800, 800, 330, lo cual está bien. 330 el último, porque la verdad el último creo que era una onda y ya está. Tema de Strongs. 600, 2300, 3200 a bastante, espero que bastante. 1000, 3500, 5000, lo cual está maravilloso. Su tercer Strong es un poco basurilla, sinceramente. De hecho,
Gracias a que gana Strong Attack Damage y ese Berserker de un 50% está brutal para el tema de Strongs. Y el especial de 13.000 pasa a 14.000. Lo cual aquí no aumenta mucho, pero de ataques, no, de ataques fuertes ha aumentado un montón. La verdad me hace bastante feliz este año. Sí, ha aumentado bastante el tema del daño de los ataques fuertes, lo cual está muy, muy, muy bien. Y por último, Barragan, otro personaje que estaba en el banner, pero la verdad, mucha gente decía, bueno, es para un poquito de lado. Bien, personaje de afiliación Arrancar Espada, personaje de atributo Power, de 1021 de estamina ha pasado a 1056, de 633 de ataque a 687, de 367 de defensa a 373, de 323 de focus a 340 y de 610 de spiritual pressure a 698. Ya ves tú que les costaba poner 700, pero bueno, no llega ni a los 700 de ataque y no llega ni a los 700 de SP, pero ha ganado algo que los otros dos no tienen, que es Frenzy. Killer Capitán, 40% de daño contra este atributo. Repito lo que he dicho al principio del vídeo, este personaje principalmente se utilizaba para el PvP porque tenía Doge y estaba muy, muy fuerte. Su link es Dodge Raid, que pues aumenta, tiene un 11% de probabilidad de evadir ataques y además ha ganado Strong Attack Recharge de un 10%. En cuanto a sus skills, Long Strike se mantiene. Debilitator se mantiene, Havoc pasa de un 15% a un 20%, aumenta el rango de los ataques fuertes. Bruiser pasa de un 10% a un 20%, aumenta el daño de los ataques normales. Berserker, bueno, Berserker aquí no lo tiene, pero bueno, supongo que se mantiene. Y Devastation pasa de un 15% a un 40%, aumenta el daño del especial. Y además ha ganado Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces haciendo el doble de daño. Bien, comentar una cosita de este Barragan. Este Barragan, tres cuartos de lo mismo con Aizen. Su segundo Strong era melee y ahora, con la Resurrección, su segundo Strong es Full Range. Bien, ha pasado de meter con los ataques normales 700, 700, 800. La verdad, los ataques normales pecan de lo mismo que, por ejemplo, Hachigen, que son súper lentos, a meter 800, 800, 1000, bueno, casi 900, 900, 900, 1000, lo cual está bastante, bastante bien. Bien, tema de Strong, 600, Strong 1, Strong 2, Strong 3, 600, 2800, ha pasado a 1300, 4400, 1600, ¿vale? Literalmente al doble. Lo cual está muy bien, está muy bien. Se puede llegar a utilizar este Barragan. De 670 de ataque a 6.000 de daño con el SP a 9.000 de daño con el SP. Lo cual pues le han hecho ahí un pequeño bufo. Y deciros que este personaje, ¿para qué se puede utilizar? Pues para algún piso de la Ordeals. De hecho, hay un piso que te pide a Noitora. Y en este caso, pues tenemos al Barragan Resurrection, que está bueno, más utilizable que su versión anterior. Y nada más, hasta aquí el vídeo sobre las resurrecciones de estos personajes. Sinceramente, después de ver los daños de Aizen, me gusta bastante cómo ha quedado. Y Barragan, pues obviamente ha ganado Frenzy, por lo tanto, iba a quedar bien. Sí o sí, si ya pegaba fuerte, pues ahora, pues con Richards y demás, pues se puede llegar a utilizar. Ya digo que no son personajes como los últimos que están sacando. El Ichigo Dangai es el que no es que decepcione, porque pega bastante, bastante más duro que antes, con esos casi 800 de ataque que tiene el... Está mamadísimo este Ichigo, está mamadísimo. Casi 800 de ataque que tiene, por lo tanto, pegar va a pegar bien duro. Aizen ha aumentado bastante el daño con sus Strongs. Ya digo que su primer Strong es un poco mierder porque hace a Shin y pega una onda para adelante, pero no tiene rango. Su tercer Strong lanza... O sea, esto es Aizen, ¿no? Esto de aquí es Aizen. Pues salen unas burbujitas de aquí y las tira. Hace ¡pum! Y no suele pegar bien. Pero bueno, supongo que con el bufo de daño está bastante, bastante mejor. Y además el segundo Strong ha pasado a ser Ranged, por lo tanto ya puede combar bastante bien, sobre todo en stages estas que tengan
Ranged Resistance, que se quede sin ataques, pues está bien. El Ichigo Dangai sigue, va a pegar bastante, bastante más duro con los ataques normales. Y el Barragan ha quedado bastante, bastante fuerte. No para volver a utilizarlo en el PvP, obviamente, pero sí para utilizarlo en algunas stages. El tema de tener Frenzy con casi 700 de SP, pues le hace un personaje normalucho. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Nobody knows who I really am. I never felt this empty before.